neumonía es la infección del parénquima pulmonar, que puede ser por diversas causas, puede ser por causas virales, por causas bacterianas. Y esta enfermedad es la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas, ¿sí? O sea que suele ser grave. Es una enfermedad que afecta más a las personas de la tercera edad, o sea, a las personas mayores, a los niños, ¿sí? Y la manera de prevenir, la mejor manera es la vacunación, ¿sí? Es muy importante para la prevención de la infección de la neumonía, ¿no? Tenemos para esto la vacuna antigripal, que es la vacuna trivalente para los virus influenza, para influenza, H1N1, ¿sí? Y también la vacuna antineumocócica, que para eso vamos a tener a la neumococo, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los factores de riesgo de la población para neumonías son diabetes, la hipertensión, los pacientes inmunosuprimidos que están con medicamentos, ya sea oncológicos, pacientes reumatológicos que a veces están con inmunosupresión. También todo lo que sea personal de salud debe estar inmunizado justamente por el trabajo, ¿sí? Tanto la vacuna antigripal como la vacuna antineumocócica.